Bendiciones amigos y hermanos, que la paz de Cristo reine en sus corazones. En esta ocasión centraremos nuestra atención en un tema el cual consideramos es interesante, y esto es en los llamados cristianos. A todos los cristianos les gusta leer la Biblia, y quizá usted habrá notado que cuando asiste a un servicio, el predicador tiene la costumbre de decir: hermanos, vamos a leer un pasaje que es muy conocido. Y es que hay pasajes de la palabra de Dios que la gran mayoría de cristianos saben, incluso de memoria el capítulo y el versículo. Son tan conocidos que hasta aquellos que no pueden leerlos dicen. Partiendo de esto, vamos a citar esos pasajes de la Biblia que la mayoría de cristianos sabemos. Y al final del video usted mismo nos dará la razón que, como reza la frase antes dicha, son pasajes de la Biblia que todos conocemos. Es por eso que nuestro tema de hoy se titula Los versículos de la Biblia que la mayoría de cristianos se saben de memoria. Vamos a leer 20 versículos de la palabra de Dios. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Salmos 23, verso 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. San Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. San Juan 11:25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. San Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hechos 16:31. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Job 1:21. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y la mayoría de estos versículos han sido de bendición para nuestras vidas. Son versículos que han edificado nuestra alma
Es por eso que podemos decir nosotros, son versículos muy conocidos. Esperamos haya sido de su agrado este recorrido por los 20 versículos que a nuestro parecer son los más conocidos. Quizás haya más, pero solo quisimos mencionar 20. Por hoy, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.